Quizá debiera hoy felicitarme, recibir mi cordial enhorabuena por tantos equilibrios, por estar aquí, sencillamente, sencillamente pero nada fácil, habitar esta tarde, haberla conquistado a través de batallas, caídas, días grises, desamores, olvidos, pequeños triunfos, muertes, muy pequeñas también, pero también muy grandes. Haber llegado aquí, hasta esta luz que anoto para luego, para acordarme luego, cuando sea difícil admitir la existencia de esta tarde a la que llego solo, disponible, sano, joven aún, y decidido incluso a olvidar el cansancio, la experiencia, convencido de nuevo de que sí, de que a partir de hoy, quizá, todo lo que tanto he soñado todavía pudiera sucederme. No hay grandeza en la tarde, ni en el ocio que la tarde me entrega y que he gastado en buscar algo grande en el entorno que ahora envuelve mi tiempo. Y después de la música y de mucho tabaco y de dar muchas vueltas por mi vieja memoria y por la casa, he encontrado en un libro algunas fotos, todavía recientes, de un momento trivial como este mismo. Una extraña emoción adorna los objetos que desde allí me observan, pues pertenece a un hombre que soñaba un futuro diferente para el que hoy lo mira y se sonríe y alimenta otros sueños y comprende que también pasarán los de este día y aún contempla la tarde que se escapa y en ella al fin percibe, durante un solo instante, esa extraña grandeza que al pasar pone el tiempo en las cosas pequeñas. Ha oscurecido en esta habitación donde paso mis tardes contemplando la tarde, procurando atender los caprichos del dolor, construyendo con él una cama de espinas, porque es el dolor una emoción, como lo es la alegría, y si sabe cuidarse, nos ofrece otro fruto de sabor muy intenso, que se oculta en la pena. Es probable que vuelva el sobresalto a otorgarle a este tiempo su condición de tregua. Cualquier calma es benigna si se vive, como un dulce descanso en la batalla, mientras la guerra sigue, y uno puede dedicar esa pausa a curar sus heridas, a pulir su estrategia y a soñar la victoria. Pero a veces me asusta el fantasma de un tiempo que tendrá que venir y que imagino solamente poblado de emociones tranquilas. Y ese miedo me impide algunos días disfrutar de las treguas y me incita a romperlas, a vivir más deprisa, para intentar al menos hallar algún sosiego en el cansancio cuando el descanso sea una condena. Paz y calma son cosas diferentes. Y aunque tenga prestigio esa calma que un día ha de venir como sustrato fértil donde sembrar la paz, yo temo que la paz sea una flor difícil de obtener en esa tierra. Predispone a estar triste sin motivo, a insistir por capricho en el dolor. Pero no necesita la mañana apoyarse en razones atmosféricas para hacerme creer en mi desgracia, porque le sobran causas a mi agobio y un repaso a los días que ahora vivo justifica cualquier desolación. Cuando no soportamos la tristeza, a menudo nos salva una alegría que nace de sí misma sin motivo, y esa dicha es tan rara y es tan pura como la flor que crece sobre el agua, sin raíz ni cuidados que atenúen nuestro hermoso estupor. Esta noche la luna es estar vivo, aún, después de todo, y parece motivo suficiente para que un hombre tiemble porque el aliento cede, y así el sol va perdiendo su color y su fuerza en los tejados. A lo lejos, tras las últimas casas, es el mar una ola que consiente en rendirse, y en las macetas tibias los geranios a la tierra se entregan, porque dejarse es dulce. Aunque en mi boca noto el sabor de la tierra y el cansancio, me ha nublado la vista cual si exhausto, a mitad de carrera y ya en el suelo, contemplar alejarse la victoria, magullado y rendido, yo quisiera pensar que es solo mi mirada la que falla, que lo que creo muerte en los geranios y en el sol y en las olas es tan solo un doblarse para buscar aliento, que los ojos me engañan y que también mi vida sigue siendo el atleta que antes fue, que aunque la vea en tierra no ha caído, que tan solo se agacha para tomar impulso y saltar otra vez. Y mis ojos contemplan en algún tronco enfermo que agoniza de pie una muerte que asombra por serena y por lenta, pues que acaso el dolor, la rabia, el miedo van perdiendo también su antigua fuerza, igual que pierde el brillo la alegría,
y tiene así la vida con nosotros, por una vez, un gesto de piedad. Lo que ahora nos une no es aquel entusiasmo, esa antigua alegría de estar juntos. Ha llegado muy pronto ese momento que juramos mil veces retrasar, este momento en que estar entre amigos es hablar con nostalgia de lo que fue en su día ser amigos. Se iluminan los ojos con las viejas historias, que hoy parecen ajenas y propician una dulce arrogancia en las voces de todos. Y entre tantas victorias, recordamos ahora con la sonrisa triste, llegamos a pensar que también venceríamos sobre el destino incluso, sin saber que el destino no se rinde a la fuerza ni al empeño. Tampoco hoy saldré de casa. Fuera, nada me espera. He cerrado los ojos y me ciega la luz. Y en esa lucha, le hiere el enemigo sin que él se dé cuenta. Y ahora sé que esta tarde, inhabitable y fría, no podrá parecerse a tantas otras que viví refugiado en mi memoria como aquel que no tiene casa propia y la alquila. No consigue esta tarde consolarme tanta dicha difunta, tanta luz que está muerta y ya no logra alejar tanta sombra, ayudarme a vivir. Hoy el tiempo no ha caído en la trampa, me he sentido como uno de esos monstruos que profanan la paz de los cadáveres para buscar en ellos el placer que han dejado de encontrar en los vivos. No le temo a la muerte, lo que temo es solo el deterioro, que nos niegue su favor nuestro cuerpo y así haga que todos los favores se nos nieguen. Aunque a veces asuste o importune, hay grandeza en la muerte, pues sin ella este mundo sería como un juego donde no se permiten las apuestas y no importan victorias ni derrotas. Yo prefiero los juegos peligrosos porque el riesgo es la puerta de la gloria y el temor a perder la garantía de que no cabrá el tedio entre las reglas. Y luego han de venir tiempos mejores, pero también vendrán peores. El futuro es un tiempo de esperanza hasta que el tiempo luego lo convierte en un tiempo sin vida, en ese tiempo en que empieza a asustarnos decir luego. Como el más fiel aliado, esa palabra nos protege del mal, pero termina atacándonos luego por la espalda. Ya no tengo ambiciones, pero tengo un proyecto ambicioso como nunca lo tuve. Aprender a vivir sin ambición, en paz al fin conmigo y con el mundo.